¿Lo escuchaste? Así vas a pagar todo lo que has hecho. Nunca, nunca vas a ser feliz. Viste, mamá. Esto deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Todo habría sido tan sencillo. Mami. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de mi muerte. Amén, sí, mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. ¿Pero quién puede estar haciendo este ruido a esta hora de la noche? Jesús, no se preocupe, mamá, descanse, duerma. Santa María. ¿Se puede saber qué pretende? Álvaro. ¡Contésteme, señora! ¿Qué pretende? ¿Ah? ¿Estamos todos unos amargados igual que usted? Álvaro. ¿Estás borracho? Sal de mi casa. No estoy borracho, señora. Estoy diciendo la verdad. Usted es incapaz de querer, ¿eh? No me quiere a mí ni quiere a mis hermanas. ¡A nadie! Sal de mi pieza. Lo que usted hizo no tiene nombre. Sí tiene nombre, Alvarito. Se llama información. Yo fui a decirle al señor Millafi una cosa de la que él no estaba enterado. ¿Qué tenía usted que andarle diciendo nada al papá de la Sarita, por favor? Somos consuegros gracias a ti, no se te olvide. Mire, durante años, mis hermanas me hablaron peste de usted. Yo la defendí siempre, señora. Siempre, ¿y sabe por qué? Porque creo que lo que usted hizo por nosotros no lo hace cualquier mamá. Pero esto se acabó. Si usted es una frustrada, no nos va a frustrar a nosotros. Sal de mi pieza, Álvaro. Sí, claro. Voy a salir de su pieza, de su casa y de su vida, señora. Álvaro. Así no se arreglan las cosas, Álvaro, espérate. Qué fácil, ¿ah? Qué fácil evadir los problemas. Álvaro, escúchame, Álvaro. Mamá, por favor, no insistas, yo me voy a ir igual. No te puedes ir. No puedo seguir viviendo en esta casa, mamá. Es tu casa, hijito. ¡Ayúdame! Escúchame, yo tengo derecho a hacer mi vida. No, usted termine la suya como pueda, yo no la puedo ayudar, mamá. Álvaro, no, tú eres mi hijo, no te pierdes. Suélteme, no, mamá. Te vas a arrepentir. También. Grito. Mamita, ¿qué pasó? Se fue. Se fue. Bueno, mamita, pero algún día tenía que pasar una cosa así. ¡No! ¡No seas tan indolente! Álvaro se fue, entiéndalo. Se fue de la casa, se fue. Sí, se fue de la casa como un día nos vamos a ir todas, mamá. Y usted se va a quedar sola aquí, ¿me entiende? Revisando los menús del restaurante internacional que piensa que tiene. ¡Que es una pena! ¡Una fuente de soda! Ay, Dios mío, ¿en qué me equivoqué? Por favor, dímelo, ¿en qué? En no saber educar, hija. En eso te equivocaste. ¿Santiago? ¡Santiago, mi amor, despierta! ¡Es tarde! ¡Santiago, estás ahí! ¡Santiago! Hola, Estelita. Hola, ¿cómo está? ¿Está la Marla? Sí, se está levantando. ¿Y está sola? Sí, don Rafael se levantó temprano y se fue al diablo. Perfecto. Oiga, espere, no quiero. Tengo que hablar con ella. Oiga, pero fue Gino, temprano usted. Oiga, pero... Ay, Gino, por favor, me estoy vistiendo. Disculpa, es urgente que hable contigo. ¿Qué pasó? Tenía razón. Revisé mis archivos y faltan las diapositivas de Laila Cortés. ¿Qué? La sacaron de mi departamento. Yo te dije que tuvieras mucho cuidado con él. Sí, tuve cuidado. Cuéntale la cosa. ¿Agatha fue a tu departamento? Sí, sí fue. ¿Tú crees que ella haya sido capaz? Ay, por favor. Tengo que hablar con ella. No. ¿Cómo que no? Por ningún motivo, porque lo va a negar todo, ¿me entiendes, no? Yo voy a hablar con ella, a mí me va a escuchar. Pero Marla, esas fotos involucran directamente a Rafael, no quiero tener problemas con él. Ah, cuéntame una cosa. ¿Te gusta? ¿Quién?
Agatha, ¿te gusta, sí o no? Sí, me gusta. Ajá. Pero después de esto... Olvídate del después. Primero, vas a dejar que tu primita hable con esa mujer. Ya, pues Santiago, contesta. Gracias por todo lo que ha hecho, de verdad, un millón. No, no te preocupes. Oye, pero, perdona que sea tan intrusa, pero ¿tuviste algún problema con la Sarita? No, no, con la Sarita no. El problema fue con mi mamá. Ah. Bueno, en todo caso aquí puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Sí, esta casa pasada es ocupada y no creo que a la Dole le importe tener otro huésped. Muchas gracias, se pasó. De verdad. No, espérate, voy a ir a abrir la puerta. Ya. Álvaro, hola. Hola. Qué bueno verte. ¿Qué te pasó? Lo siento, por favor. Anoche nos dimos vuelta en Kennedy con Axel. ¿Qué? Estoy horrenda. La prensa me va a destruir seguramente. Sí, Carrie. No creo que puedan decir cosas más espantosas que las que ya han dicho. Oye, necesito hablar contigo. Sí, dime. Álvaro, Axel nos necesita. Él requiere urgente una desintoxicación. Pero nunca ha hablado de desintoxicarse ni nada por el estilo. Claro, pero obvio que no te va a decir nunca nada, pues. Pero le está tomando mucho y hace harto tiempo. Yo creo que cualquier día de esto se va a matar. Equivocada, Carrie. No pienso matarme todavía. Axel. Axel, todo esto es por tu bien. ¿Por qué no te empecé a preocupar de tus problemas? Si hay algo que detesto, que me traicionen, y eso es lo que tú estás haciendo. No digas eso, Axel, por favor. Voy a salir. ¿Me acompañás, Lodito? Sí, claro. Oye, oye. Habla. Sí. Ay, Carrie, estás perdiendo tu tiempo. No lo va a aceptar. Ah, y acuérdense que hoy día es la exhibición de la película de Ted. Supongo que van a ir, ¿no? Siéntate. Para mí son cosas valiosas para mí, ¿entiendes? Entonces llévatela, pues. Dije que no nos llegaba ni a los talones, hombrecito. ¿Ah, sí, eh? Sí. Hombrecito. ¡Ah! Sí, voy a tener que llevar a los carabineros. ¿Cómo está, Alexander? Mal, Fernanda. Matías está muy mal. Tú lo sabías. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Amor a Domicilio. Estás viendo Fuera de Control. Me vine temprano, necesitaba una foto de archivo. ¿Sabes lo que pasa? Es que igual, no sé, quedé un poco preocupada porque no sé, como anoche no me quisiste abrir la puerta, pensé... Ay, Valentina, no pienses tanto, por favor. ¿Estás bien, Santiago? Sí, ¿por qué? No, por nada. Espérame. ¿Está la paz? Sí, en su oficina. ¿Y
¿Y tú qué tomaste de desayuno? No estoy para bromas. Ha pasado algo muy grave. ¿Ah, sí, eh? Si yo no lo sé, no creo que sea tan grave, Marlita. Por supuesto que lo sabes. A mí no me vas a engañar. A ver, yo no tengo todo el día para estarte mirando la carita, así que habla de una vez. Fíjate que alguien robó del archivo de Gino unas diapositivas. ¿Diapositiva? ¿Y qué tengo que ver yo con diapositiva, eh? Mucho. Por eso estoy aquí, para preguntarte por qué te las robaste. Oye, yo no tengo por qué tolerar. O me vas a salir con el cuentito de que vas a felicitar a mi primo porque estás perdidamente enamorada de él. Hola, buenos días. ¿Por qué tienes esa carita esteórica desde anoche? Oye, ándame cambiando esa carita de malas pulgas, porque si no me voy a tener que ir rapidito acá. Tranquilos, no pasa nada. Oye, Rodrigo, vamos apurándonos porque la Nai me está esperando. ¿Ah? ¿Y cómo anda eso? Lo más bien, oye, fíjate. Claro que mi chiquilla anda un poquito enrollada. ¿Tú sabías que anduvo con este flaco, el artista, este, cómo se llama? Con el Damián. Gato, no te metas en lío, yo ya te dije. No me hagáis sufrir la Naí, porque la Naí es una de las personas más valiosas que he conocido. Rodrigo, en mis manos va a estar súper bien, no te preocupes. ¿Ah? Ya, yo me voy a lavar los dientes porque me quiero ir rápido, porque estoy... ¿Esto sí? Ya, ¿ah? Vamos. ¿Has sabido de la Valentina? ¿Por qué me preguntas eso? Porque tengo ganas de saber lo que te está pasando. Yo pensé que te había quedado claro, Silvana, eso. Te conozco, Rodrigo. Sé lo que sientes por ella. Parece que me conoces tú re poco, ¿ah? Entre la Valentina y yo no pasa nada, Silvana. Ella tiene su mundo armado y lo que yo estoy tratando de hacer es justamente lo mismo, armar mi mundo. Pero te acuerdas de ella, ¿no? Sí, me acuerdo de ella, pero es distinto. Vas a tener que estar preparado entonces para cuando venga a verte. ¿Por qué tendría que venir ella? Mira, Rodrigo, las mujeres somos así, muy especiales. Y nos cuesta darnos cuenta de lo que tenemos. Ya, vamos allá. Acuérdense de dejar todo instalado, las luces para la noche. Nos vemos. Así vas a pagar todo lo que has hecho. Nunca, nunca vas a ser feliz. ¿En serio? Buenos días. Sé que estás sola. Hora de ajustar cuentas, Silvana. Desaparecieron unas fotografías muy importantes para Gino. Y yo sé que fue Agatha quien las tomó. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque conozco hace muchos años a esta mujer y sé perfectamente cuáles son sus límites. Ah, sí, ¿eh? Me gustaría que me dijera porque yo no sé cuáles son mis límites. Rafael, esto no puede seguir pasando. Gino está desesperado. Oye, Marla, yo no tengo por qué tolerar esta acusación. Sabes que es muy grave. Rafael, sé lo que estoy diciendo. Por favor, calmémonos. Marla, vuelve al trabajo. Yo me voy a hacer cargo de esto. Yo personalmente voy a hablar con Gino. ¿Entendido? Relájate, no te preocupes. Se nota que no tiene idea de nada. Lo hace para proteger a su primo, eso es todo. Sí, perjudicarme a mí, ¿no es cierto? ¿Ya hablaste con él? No, no hablaba. Agatha, necesito hablar contigo. ¿Tú también crees que te robé la foto? Lo siento, pero eres la única persona que entró en mi casa. Chico, tú me conoces a mí. No, Agatha. Yo a ti no te conozco. Atreves a venir a mi casa. Debe ser porque no tengo nada que esconder. Mira, si te parece poco, heriste una familia completa. Esa señora fue a hablar con el papá de la Sarita. Bueno, tarde o temprano eso se tenía que saber. Nadie puede pretender ocultar un secreto tan importante durante tantos años. ¿Y quién te crees que eres tú para meterte a ventilar los secretos de los demás? Oye, mira, no me levantes la voz. Te recuerdo que yo ya no trabajo para ti. Elia, yo te inventé.
Y ahora vas a salir de mi vida porque no me interesa que sigas existiendo. Te equivocas mucho al decir eso, Silvana. Tú no me inventaste. Lo que hiciste fue utilizarme para lograr tus propósitos, que es otra cosa. Pero yo me voy a encargar de cobrarte todo lo que me hiciste. Y tú me vas a pagar con historia. ¿De qué estás hablando? Voy a escribir tu historia, Silvana. La historia de la diente de oro. Desde los años en que se bañaba en el lago hasta el día de hoy. ¿Me estás buscando a mí? No. ¿Dónde está Álvaro? No tengo idea. ¿Dónde está Álvaro? Contéstame. Averígualo. ¿No es tan inteligente? No me provoques, Sarita. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Sentémonos tranquilamente a conversar y a resolver todo esto por la buena. ¿Mm? ¿Usted está enferma? ¿Después que hizo pedazos a mi familia? No, señora. Usted y yo no tenemos nada que conversar, ni por las buenas, ni por las malas. Ahora usted solamente tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo. ¿De qué me estás hablando si yo no he hecho nada? No se haga la tonta. La vida da muchas vueltas. Y ahora soy yo la que la tengo en mis manos. Vas a hablar con la Josette. Aquí están las llaves de su casa, señora. Permiso, voy a sacar mis cosas. No tan rápido, Sarita Mayefe. Si tu madre no pudo educarte, voy a tener que hacerlo yo. Ábreme. ¡Ábreme la puerta! ¡Abre la puerta, vieja imbécil! ¡Abra! Bueno, supongo que tú y yo ya no tenemos nada más de qué hablar. Así que yo me despido. No te vas a salir con la tuya. No te preocupes. Tú tampoco. En todo caso, te quiero advertir que mi proyecto va a desajustar tus planes, Silvana. Pienso entrevistar uno a uno a todos los que estuvieron en el incendio. Creo que tienen derecho a saber que hay una psicótica que les quiere arruinar la vida a cualquier precio, ¿no te parece? No te atreverías, ¿verdad? Insúltame. Mira, Elia, nosotros trabajamos juntas. Tú ahora no te atreverías a traicionarme. Yo confío en ti. Silvana, suéltame o te vas a meter en problemas. ¡Suéltame! ¡Estás enferma, Silvana! Te juro que te vas a arrepentir de todo esto, ¿eh? Silvana, tu historia es mía. Y te guste o no, la voy a contar igual. ¡No! De control.